Hola, estamos en la semana número 3 del día martes de nuestro estudio, La importancia de la oración. Nuestra lectura el día de hoy será en Primera de Juan capítulo 5, los versos del 13 al 15. Nuestro devocional estará en Primera de Juan capítulo 5, el verso 14. Vayamos a nuestras citas y dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Palabras claves: confianza, tenemos, pedimos. Él, conforme voluntad, nos oye. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Estos versos nos hablan de la vida eterna que tenemos en Jesús. Observamos que nos informa cuando dice: vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Nos habla de nuestra identidad. La Biblia dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, versos 12 y 13. Observamos que al creer en el nombre del Hijo de Dios, se nos revela que es su Hijo. Se nos revela que tenemos vida escondida en Él. Observamos que todo aquel que cree en su testimonio ha nacido de Dios. Así que observamos que hoy entendemos cosas que nuestros ojos naturales y nuestros oídos naturales no pueden entender. Solo nuestros ojos y oídos espirituales. Se abre a una enseñanza nueva. Observamos confianza, seguridad, certeza, esperanza, fe. ¿Y en quién tenemos esto? ¿En quién nosotros tenemos confianza? En el que nos salvó, quien nos rescató, quien nos dio vida y nos exhorta según Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Observamos confianza, esa esperanza, seguridad, fe, y esto lo tenemos en Él. Esta es la seguridad, la certeza que tenemos de que Él nos escucha. La Biblia dice que porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Primera de Pedro 3:12. Observamos que tenemos confianza de acercarnos a Él. Tenemos esta confianza de que nos oye. Tenemos esta confianza, esta seguridad, esta certeza de que está atento. Y si pedimos de acuerdo a su voluntad, tenemos esta certeza de que nos oye y de que proveerá para nuestras oraciones. Y hará lo que Él haya dispuesto, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. En este último verso nos invita a descansar en Él, a tener esta seguridad de que Él conoce nuestros caminos y lo que haya provisto con toda certeza es lo mejor para nosotros. Hoy el estudio me hace reflexionar en esta vida eterna que nos fue dada. Reflexiono en Él,
reflexiono en el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y es Él el que dio a su Hijo para mi salvación. Reflexiono en el Hijo que se dio para darme vida eterna. Reflexiono en esta confianza al acercarme a su trono, en esta confianza al pedirle en su trono, en esta confianza de saber que nos escucha. Reflexiono en que si pido conforme a su voluntad, Él proveerá. Reflexiono en el Padre, en la certeza, en la fe, en la comunión. Hoy el estudio también me hace reflexionar en este amor de Dios, que siendo pecadoras, nos amó. Reflexiono en su fidelidad y en su cuidado. Reflexiono en su voluntad, si estoy caminando conforme a su voluntad. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por este regalo que fue tu salvación, porque nos enseñaste que te necesitábamos. Gracias por permitirnos que tu Hijo Jesús se diera en la cruz para darnos salvación y vida eterna a tu lado. Gracias, Padre, por hacernos salvos. Gracias por hacernos tus hijos y por permitir que podamos entrar a tu trono de gracia. Gracias, Padre, porque tu Hijo fue el sacrificio perfecto que nos dio libre acceso a ti. Gracias por darnos esta confianza para acercarnos a ti, por darnos esta certeza de que tú nos escuchas, de que tú estás atento, de que tú no te ausentas, de que tú no cambias. Sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Ayúdanos, Padre, a recordarlo siempre. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo.